hacer algunas experiencias relacionadas con nuestra percepción, para que nos demos cuenta de que muchas veces somos engañados, a veces por la propia naturaleza, y bueno, muchas veces más por nuestros propios congéneres. Entonces vamos a jugar con esta cosa. Esto es un triangulito que tiene la particularidad de que tiene dos patitas aquí atrás, de tal manera que esta parte va a quedar siempre más alta que la parte de acá enfrente. Entonces, para probar que acá está más bajo y acá está más alto, vamos a usar este cilindro, puede ser un pedazo de palo de escoba, que nada de especial. Lo ponemos aquí y ¿qué sucede? ¡Oh! ¡Qué gran descubrimiento! ¡Baja! Bueno, efectivamente, todas las veces que pongamos acá, lo que esperamos que suceda es que tenga que bajar. Pero luego tengo aquí otro artefacto, este un poco raro. Son como dos conos pegados, o sea, es un doble cono. En realidad está hecho de una sola pieza de madera, donde el carpintero torneó esto y así, y entonces esto quedó como un doble cono. Y lo extraño de este doble cono es que si lo ponemos acá en la parte de abajo del triángulo, curiosamente va en la dirección contraria del cilindro. Esto da la apariencia de que está subiendo, pero la realidad es que estamos engañados, es una percepción falsa, ¿no?, producida por la geometría de todo este asunto. Si nosotros quisiéramos saber si efectivamente esto sube, tenemos que usar un principio muy básico que se usa todo el tiempo en la ciencia. La ciencia, para desarrollarse, desde la época de Galileo para acá, mide, todo el tiempo hace mediciones, y con las mediciones puede determinar con más certeza qué es lo que está sucediendo. En este caso vamos a necesitar un aparato muy complicado, complicadísimo para medir esto. Simplemente lo que necesitamos es una bisuela. Si yo mido aquí con la regla la altura que tiene el doble cono cuando lo tengo del lado supuestamente de abajo, más o menos está a 5 centímetros de la mesa. Si lo dejamos ir, que aparentemente va subiendo, vamos a ponerlo fijo, y volvemos a medir, nos encontramos que ahora está aproximadamente un poco arriba de 3,5 centímetros. O sea, esta situación, este movimiento que ha hecho el doble cono, en realidad ha bajado. No ha bajado mucho, pero ha bajado. Ha bajado aproximadamente un poco más de un centímetro. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues lo que la física prevé. Las cosas no suben simplemente porque se les ocurra subir. Más bien, si yo le doy energía, que llamamos potencial a algo, es decir, lo levanto, cuando lo suelto, tiende a bajar. ¿Qué, por qué en este caso el doble cono hace este fenómeno? Pues porque aquí hay un agujero, y todo lo que está sucediendo con el doble cono, simple y sencillamente, se está cayendo en el orden. Entonces tenemos una bajada, no una subida real. Aprovechando que estamos con este experimento relativamente simple, lo pueden ustedes hacer en su casa, por cierto, esto. Pueden agarrar un par de pedazos de madera, puede ser hasta con cartón, y el doble cono, ese eso está muy difícil de hacer, pues se pueden ir al mercado y se compran dos embudos baratos y los pegan y ya está, y tienen un doble cono y pueden hacer exactamente el mismo experimento. Yo voy a complicarle un poco el experimento al doble cono haciendo lo siguiente.
voy a hacer que este lado todavía esté más alto y veamos qué sucede. Ya no cae. ¿Por qué? Porque ahora, conforme cae, al mismo tiempo sube, y entonces la resultante es que no hay un desbalance para que se mueva en una dirección o se mueva en otra. Esto lo podemos experimentar con diferentes alturas y encontrar ese punto de equilibrio. Si yo lo subo muy poquito, sigue aparentemente subiendo. No hice trampa, porque ahí es que algo empujó. No, ahí está. Pero si la altura es suficiente, entonces ya no se cumple la condición de que caiga. ¿Por qué? Pues porque ahora la subida también implica que esté más arriba. Entonces ahora el dormicón se comporta parecido al ciclismo. Bien, todo este asunto está acompañado de un fenómeno que es muy conocido, y es el fenómeno del equilibrio. Es decir, estos dos cuerpos se empiezan a mover porque están en desequilibrio. Y entonces, la energía potencial que tienen la convierten en energía cinética, o sea, energía de movimiento. No quiero confundirlos con palabras raras, es muy clásico y conocido que la energía cinética se refiere a movimiento. Si tomamos una pieza como esta y la ponemos en esta posición, está en equilibrio, y entonces al estar en equilibrio no tiende a moverse. En esta otra posición decimos que está indiferente. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad, que está en medio exactamente del cilindro, está apoyado y no tiende a desplazarse en ninguna dirección. Si yo lo pongo aquí así, pues van a decir, se va a caer. ¿Por qué se cae? Porque el centro de gravedad que está aquí está jalando hacia la Tierra, es decir, la Tierra lo está jalando y hace que gire y se caiga. Si nosotros lo ponemos en las posiciones que mencionamos, pues no se va a caer. Todos los cuerpos, normalmente, tienen un centro de gravedad. Nosotros mismos tenemos el centro de gravedad, está más o menos por aquí a la altura del ombligo. Por cierto, que las mujeres y los hombres no tienen exactamente el centro de gravedad igual, y entonces hay ciertas cosas que ciertas posiciones de equilibrio extrañas que la mujer las puede sostener con mucha facilidad y el hombre no. Vamos a mostrar un poco más del asunto del centro de gravedad. Aquí tengo una amiba que hizo mi carpintero. Bueno, nos dicen que es una pieza de rompecabezas, no importa, es una forma rara. A mí me gusta verle cara de patito. Miren, aquí tiene su pico, sus alas y sus patas. El asunto es que si yo lo amarro de un punto y trazo una línea siguiendo la línea de la cuerda que lo sostiene, puedo trazar esta línea que tengo aquí. Luego lo amarro de otro lado, no importa dónde sea. Yo por comodidad lo amarré ahí y repetí la operación. Entonces, este punto donde se cruzan las líneas, justamente ahí está el centro de gravedad. ¿Cómo podemos probar eso? Vamos a tomar este eje y vamos a procurar poner el patito justamente en el centro de gravedad. Y entonces está en equilibrio. Si nosotros, en lugar de apoyarlo exactamente en el cruce, lo apoyamos ligeramente afuera, lo que va a suceder es, ¿por qué? Porque hay un vuelco, es decir, la distribución de fuerzas que jalan al patito no es uniforme en todas las, es decir, si jala aquí, jala acá, pero coincide que esté apoyado en el centro de gravedad, todo se compensa y no se cae. Si estoy fuera,
Pues sí. Fiscal. Bueno, el centro de gravedad puede producir efectos a veces desconcertantes. Voy a mostrarles algunos de ellos que ustedes pueden ensayar en su casa. Tengo aquí una flechita. El centro de gravedad, en forma lógica, está en el centro de la flecha. Es decir, si yo apoyo la flecha exactamente ahí en el centro, pues se mantiene en equilibrio. Si yo la muevo en un sentido o en otro, pues se va. Pero aquí el reto es que está la flechita, la podamos mantener en equilibrio apoyando en la yema del dedo la cola de la flecha. Pues obviamente no funciona. Sin embargo, a mí mi abuelita me dijo que la ciencia con sangre entra. Entonces a mí me enseñó cómo equilibrar la flecha usando un poco de la ciencia antigua. No me pegó. Lo que hizo fue que tomó la flecha, le puso el cinturón aquí y luego lo apoyó en su dedo. Y ahí está perfectamente equilibrado. Vean ustedes, no se cae. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad de todo el conjunto, o sea, ya no es nada más el de la flecha, sino que es la flecha más el cinturón. El centro de gravedad cae exactamente debajo de mí, la yema de mi mano, de mi dedo. Y entonces no se cae. Si ustedes quieren hacer este experimento, lo pueden hacer usando una de estas cosas que es que normalmente hay por toda la casa. Entonces, lo que hay que hacer es enganchar aquí el cinturón, y igual que hicimos con la flecha, aquí lo tenemos perfectamente equilibrado. Bien, otra demostración del centro de gravedad es si toman ustedes una lata de refresco. Yo tengo que aquí tapar la publicidad. Y ustedes la ponen aquí en una posición así. Hay que tener paciencia. Ay, quieta, quieta. Se pone nerviosa con las cámaras. Oh, quieta. Va. ¿Ya? Ahí está. ¿Cómo es que se mantiene en equilibrio? Si el centro de gravedad de una lata, cuando está llena, el centro de gravedad está exactamente en medio, o sea, está por aquí así. Si está aquí, ¿cómo es que no la jala y la tira? Ah, porque hicimos trampa. Esta lata no está llena. Bueno, esta está vacía y no la puedo equilibrar. Déjenme poner algo un poco más plano aquí. Se cae. Pero si nosotros le ponemos un poco de líquido suficiente para mover el centro de gravedad hacia abajo y además que coincida con que el centro de gravedad esté en medio de estos dos puntos. Entonces, con un poquito de paciencia y un poco de magia, y aplicamos la fuerza, y ahí está. Entonces, moviendo el centro de gravedad, podemos equilibrar esta lata. ¿Cuánto le puse de líquido? Esto. Si ustedes están tomando refresco, lo que pueden hacer es calcular que cuando ya le quede más o menos esta parte, que es alrededor de una cuarta parte del contenido, la inclinan y con mucho cuidado van a poder equilibrarla. Si intentan equilibrarla haciendo esto, pues nomás no se puede. ¿Por qué? Porque el líquido adentro entonces anda bailando. ¡Ay! O sea, el líquido debe estar quieto, tranquilo allá adentro, para que el centro de gravedad sea estable. Bueno, ese es un juego que pueden hacer en su casa también.
o tomarle el pelo a algún visitante cuando esté comiendo. Tengo este otro aparatito, que hace madera con un agujero y tiene un corte aquí a 45 grados. Entonces, el reto en este caso es equilibrarlo, pero aquí de nuevo el centro de gravedad estaría más o menos por aquí. Ay, vamos a equilibrarlo acá. Como tiene un agujero ahí, entonces el centro de gravedad está un poquito corrido hacia allá. Ok, entonces el resto es, queremos equilibrarlo así. No ahí, en donde está el centro de gravedad. Entonces, pues eso es imposible. Y las antiguas civilizaciones, prácticamente en todo el mundo, descubrieron que si hacían esto, paciencia, paciencia, se formaba un arco y entonces se podía equilibrar. ¿Y qué importancia tiene? Pues aquí nace justamente el arco para hacer puertas y ventanas. Entonces, en muchísimas de las construcciones, tanto egipcias como mayas, como donde ustedes quieran, van a encontrar que hay este principio aplicado para hacer puertas y ventanas. Sin embargo, como nosotros aquí somos medio necios, queremos que se equilibre uno solo. Y entonces lo que hacemos es lo que hacen los arquitectos, se inspiran, y con la inspiración es perfectamente posible hacer que esto se equilibre. ¿Esto está equilibrado? Sí. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad cae justamente en el punto de apoyo. Hay fuerzas, si se quiere ver de forma muy formal, muy seria, hay un conjunto de fuerzas que jala hacia acá y hay otro conjunto que jala hacia acá. La resultante, todas las fuerzas hacen que intente girar sobre este punto. Pero si las mismas que hay acá más las que hay acá se compensan, entonces tenemos el equilibrio. Pueden ustedes armar un juego con 12 botellas con diferentes cantidades de líquido y pueden hacer su marimba afinando las botellas. Si movemos la botella y hacemos que el centro de gravedad se salga del punto de apoyo, ¿qué creen que pasa? Pues sí, así. Bien, estos son algunos experimentos relacionados con el centro de gravedad. Se pueden hacer una gran variedad de experiencias. Obviamente no podemos hacer más por el tiempo que tenemos. Así que esperamos que esto haya resultado interesante y de su agrado. Gracias.